¿Puedo limpiar? Yo ya este problema no lo tengo. Porque a mí me vaciaron. Bueno, imagínate que los muchachos dicen que yo siempre estoy dispuesta. A mí no me duele ni la cabeza. Lo único es que cuando tengo frío, o sea, cuando hay frío, yo tengo más frío que todo el mundo. Y cuando hay calor, yo tengo más calor que todo el mundo. Mi marido me toca y me dice, niña, pero tú estás muy caliente. Y yo le digo, a mí no me pasa nada, no tengo ningún problema. No tengo justificación para decir que no. Y qué buenas están estas botas. ¿Tú la compraste en la shopping? Aquí eso sí, tenemos un problema con las botas. Bueno, yo tengo unas botas por allá, por La Habana, pero que las tengo que ir a buscar yo. ¿Te imaginas trabajar todo el tiempo con los pies mojados? Estas botas me las prestaron los muchachos ahora. Me quedan un poquito grandes, pero están bien. Los pies mojados todo el tiempo. ¿Te compraste el espejo? ¿Está bueno el espejo este? ¿Eres una loca? Yo en mi casa tenía dos espejos grandes, de lo más lindo los dos. Pero niña, yo en mi casa tengo la pared de cartón. Entonces, del mismo clavo, yo tenía un espejo aquí y el otro del lado de allá con el mismo clavo. Y un día se cayeron los dos espejos para el piso. Llamé a Verdad y a La Habana. Verdad y se me cayeron los espejos para el piso. Y Verdad y me dijo, ¿y qué color te gusta? Y entonces yo le dije, bueno, me gusta el rosado, el moradito. Y Verdad y me mandó un espejo más lindo, redondito, que lo tengo ahí en mi casa. Te lo hubiera traído. Si no hubieras conseguido ese espejo, yo te lo traigo. Así, redondito, con un solecito así moradito, más lindo. Bueno, un día yo fui a La Habana, casa de Verdad. Y adivina lo que tiene Verdad en su casa. Imagínate tú que Verdad tiene de esos espejos antiguos. De arriba hasta abajo, así. Que uno se ve completa, así, con una madera esa de cedro buena, buena, con dos mueblecitos a los lados. Bueno, yo no sé, en La Habana yo no salí delante del espejo de Verdad y le dije, Verdad, y cuando tú te mueras, tú me des el espejo. Y entonces Verdad y me dijo, no espera que yo me muera. Ahora mismo te lo puedes llevar. Y yo le dije, Verdad, y tú te imaginas que yo me vaya para el monte con el, allá para la montaña, con ese espejo. ¿Dónde yo voy a meter el espejo ese, Verdad? Pero tú verás, un día yo me traigo el espejo ese. Espérate un momentito.